Muy buenos días gente, hoy estoy acá con este traje porque va, hoy apareció por fin primero de diciembre de 2022 apareció el nuevo pase elite de Tumbleweed dis de diciembre, así que nada, vamos a ver qué onda, de qué se trata y bueno hablando de diciembre, ahora les voy a mostrar esto que el otro día lo compré, eh, esperen, esperen. Porque acá donde está, viste acá que está todo esto para girar, bla bla bla. Bueno, lo que ya conocemos. Bueno, ayer había. No, acá en personalizar, había un traje para el legendario encima. Y este, era este. Y que estaba, ¿cuánto estaba? Estaba 5 gemas nomás. Estaba 5 gemas. Este, esto estaba 5 gemas. Así que nada, este trajecito estaba 5 gemas, garantizado. Como lo pueden ver así nada lo vi ahí lo no sé me llamó la atención además decía que era legendario y lo compré así que nada eso ah, mira soy un solito feliz bueno ya está, vamos a dejarnos de, de tonterías y vamos a ver el pase así que vamos a ver el pase a ver tenemos esto 50 gemas bien en aspecto aleatorio raro mejor mira un muñeco de nieve para los que compren el pase 10, 50 gemas, yo tengo 300 gemas Con 1200 se compra el pase Miren Con 1200, así que tengo que juntar bastantes más eh, Ok Ok, raro mejor Ah, para. pará, pará Y después acá Claro, 50 gemas 10, 10 cositas eh, Hay una expresión de regalo No sé si servirá para algo Es solamente una simple expresión Animación de burla Aquí hay otras 50 gemas en ok, raro mejor. En expresión. Ok. Ok. Y está este de la banana, que la banana es peligrosa. Esta expresión de la banana tiene un sentido. Y es que, por ejemplo, vos cuando lo activás, tirás una banana. Y el que pase por arriba de la misma se cae. Ahora voy a. voy a ver. En cuántas gemas hay acá. Hay acá 50. Ok, acá tenemos 100. Muy bien, 150. 150 gemas hay acá, en total, en este pase gratis. Así que nada, vamos a estar jugando y. Y nada, en estos días voy a tratar de subir de nivel, ¿no? Porque, a ver, para reclamar el pase. Obviamente, voy a tratar de subir de nivel todo lo que pueda. Y si puedo reclamar todo, todo el pase así, el gratis, obviamente. ¿eh? Salvo que me lo vaya a comprar. Bueno, cualquier cosa. Cualquier cosa o me compre el pase o o reclame todo lo gratis va a estar grabado y y van a saberlo ya sea por shorts ya sea por un video así como este normal ya lo van a saber así que nada ya analizamos el pase a mí bueno me gustó me gustó está bueno eh, qué sé yo te entregan buenas cosas así que bueno ah mirá, 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 mirá che hice algo sin darme cuenta y es que, no sé si ustedes vieron, pero la mayoría de la gente, como pueden ver, hizo lo mismo, hicieron lo mismo que yo, que es. que vieron. Vieron las cinco gemas, digamos. Vieron ahí que estaba el pavo ahí casi regalado por las cinco gemas. y. y nada, lo, lo reaceptaron. ¿Pero qué pasa? Todos son pavos y yo estoy vestido de. de zorro. O sea, yo soy como el cazador entre ellos. Wey, ¿qué se hacía? Mirá, yo soy el zorro y están los pavos. Igual, como zorro, tendría que tener una cara más enojado. Mirá que está Superman. Uh, ¡Oh, por Dios, Superman. <laughs> Ni que le hubiera mostrado Kryptonita a Superman. ¿Ven? Pero hay un montón, una banda de pavos ahí ahora. Y yo soy el único zorro. O lobo, no sé qué es. Porque ¿qué come el zorro? Y pavos, me imagino, ¿no? pavos o gallinas o algo así. Así que mira, yo sí regresivo, voy a ser regresivo con ellos. Ok, vamos a ver qué mapa nos toca. Y vamos a ver si ya podemos desbloquear un, un primer nivel. Que no quiero reclamar nada del pase, eso es lo que quiero hacer, bueno, salvo que ya se me termine, ¿no? Que se terminen los días y empiece uno nuevo, pero eh, lo que quiero hacer es reclamarlo todo de una. Es decir, cuando llegue al último nivel del pase, ahí recién. Uy, no sé cómo me salió eso. Cuando llega al último nivel del pase, ahí recién lo. Agarró todo. Todas las recompensas, digamos. ¡Ay! ¡Uy! No sé cómo me salió esto. Ok. Saltamos acá, saltamos acá, saltamos. Muy bien, lo hicimos genial, ¿eh? La verdad, para hacer la primera partida del día, bastante genial. Uy, uh, se recayó el pavo. Eh, sí, esto. La verdad, esta parte de, de las plataformas que se mueven, se requiere práctica para pasarlo. Más cuando no se te da la situación de la suerte de que justo viene la plataforma para que te subas. Ahí, e ir por el bordecito, bueno, se te hace un poco poco difícil. Como dice yo, en una parte yo fui, no sé si vieron, fui por el bordecito. Pero necesitas práctica para eso. Pero no, no es que me esté agrandando ni nada, lo digo en serio. Se necesita práctica porque... No, no me salió eso de la noche a la mañana. Ok, vamos a ver. En Honey Drop me parece que se llama este mapa. Así que nada, vamos a ir tranquilos. Salvo que alguien nos apure o algo. Pero si no, vamos a ir acá tranquilos. Ah, pará, acá le voy a. le voy a romper acá las cosas a este. Ok, ok. Ok. Ok, bueno, ya. Bueno, ya. Me caí. Me acabo de caer pasa nada amigo vos y yo somos amigos o sea no no nos podemos traicionar de esa forma me entendés acá hay un montón de gente ok me voy a tratar de caer acá acá el último piso de abajo ok creo que alguien tuvo la una idea parecida y creo que me acabo de encerrar ok ok no, no vengas para acá, amigo. Listo, te la raíz Vamos, gané. Gané, yo estaba re serio. Estaba re serio, por eso no hablaba tanto. Nunca pensé que iba a ganar, ¿eh? Porque dije, ya se, me encimaron todos, ¿viste? Se me acababan las plataformas. Yo ya estaba... No, estaba serio y no, no decía nada porque ya estaba midiendo para hacer el otro Super Salt. <laughs> Un salto doble Eso estaba por ser un salto doble Hacia la otra plataforma y ver qué onda Ay, Pero no, pensé, pensé que no, no iba a ganar A ver, completamos la mitad O oh, bueno, un, po un poquito más de la mitad De... Del primer nivel del pase A ver, voy a tomar agua y ya, ya estoy vale, Esperen, esperen Listo, 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 ya tomé agua esto no... Esta parte no se edita, ¿viste? Somos así de... Así de... ¿Cómo se dice? Así de transparentes con el público. Ok. Ah, no, no no veo nada. Además, me encimaron un montón. No vi nada y me encimaron un montón. ¡Ey! ¡Se me la dio! ¡Uh! No sé de cómo llegué ahí. Ok. ¡Ay! ¿Cómo fracasé ahí al final? Ah, ya sé, podía haber hecho esto, ¿no? Y listo. Era fácil al final. Bueno, esa no fue fácil. Ok. Vamos a ir acá haciendo hammer, hammer. Eh, eh, waka, waka, je, je. No, puede ser. Toma, lo retiré a uno. No era mi intención tirarlo a uno, pero no viene mal. Y este me tiró a mí. Ok. No vamos a clasificar, ¿no? No, no vamos a clasificar. Nos quedamos afuera. Pero bueno, no importa. Ay, pará, 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 pará. Ahí está. Ve, ya tengo... Ya está. Ya tengo para reclamar uno. Pero como les decía, no, no voy a... Ah, mira. Y podés pasar de nivel con 30 gemas. ¿Viste que ahí te dice 30 gemas? Supongo que si aprieto ahí te pasa de nivel automáticamente. Pero... ¿Quién va a hacer eso? ¿Viste? O sea, no da. Mira vos. Bueno, esto, esto es lo que quiero hacer. Tipo, no reclamar nada hasta que tenga todo. Ay, ah, me olvidé de ver cuándo empieza el otro nuevo pase. No sé si será en. Tipo, si es por mes. Y se cambia en enero de 2023. O qué onda. Así que eso lo tenemos que ver después de esta partida. Háganme acordar. Arre. Eh, bueno, escríbanme por los comentarios a ver qué les pareció. ¿Qué les pareció.? Este pase. A mí me gustó, qué sé yo. Trae el emote este de la banana. Que lo veo bastante útil. Um, obviamente para los que lo compren, ¿no? Es muy pay-to-win. Es como Como ese emote, ¿viste? Como el emote del puño. O como el emote este de la barrida. Aunque yo no sé, tipo... Cuando tenga 1200... ¿Qué pasa? Ah, se me la dio. No sé, no sé qué pasó. Um, es como, no sé. Cuando tenga 1200 monedas, no sé si voy a comprar el primer pase que vea. Es como que voy a tener muchísimo cuidado y voy a decir. No, no, no. Y me voy a fijar muy bien en cada pase a ver cuál me compro. Porque. Claro, esas 1200 monedas no. Esas 1200 monedas fueron de suerte. O sea, de. Perdón, de suerte no. Fueron con esfuerzo y con tiempo que las obtuvo. No es como que las haya comprado simplemente. Es como que tardé más. Y es como que se valoran más, digamos Me acuerdo que eso pasaba en la Play 2 mucho Tipo vos en la Play 2 tenías un juego Y por ejemplo querías desbloquear algún personaje Y, y tenías que jugar, jugar, jugar y jugar Y hacer así ciertas cosas para Ah, soy buenísimo Tenías que hacer así ciertas cosas para, para Bueno, para desbloquearlo No seré el más bueno de este minijuego, ¿no? Ahora. Ahora, no veía una recién. Ok, pará, vamos a, vamos a jugar bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Acá vamos a dejar esto. Ahora. Ah, bueno. ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! La que me salió. La que me salió. La que me salió. Nada, venía ahí como los últimos, ¿viste? Y ahora. Nada, no, no voy a cantar victoria porque. No, mirá, ya se sumaron un montón. Hay un montón de pavos: 5, 6, 7, 8. No, no voy, a llegar, no voy a llegar ni ahí. Pero no, muy buena jugada salió. Muy buena jugada salió ahí. Ok. ¿Ya soy nivel 2 en el pase? En. No, no, todavía no. Tengo que llegar al nivel 2. Ok. Yo voy a generar unas roletas acá y listo. No, no, que okay, listo, capaz sigo jugando. Eh, bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, comentenme qué les pareció este pase. Así que, nada, hasta ahora tengo estas skins. Que bueno, son bonitas. Tendría que subir algún video jugando con, con una skin en especial después. Eh, nada, eso, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video de Stumblegoobies y las novedades que traiga este juego. Chau chau.